Buenas tardes, ¿qué tal están en este jueves 26 de mayo? Aquí en Viva la Gente, en Elche 7 Televisión, vamos a hablar con Óscar Ródena. Saben ustedes que es el entrenador personal, colaborador nuestro que tenemos aquí en Viva la Gente, con el que nos vamos poniendo al día también y poniéndonos en forma gracias a él. Y vamos hoy pues a diferentes frases que se dicen, por ejemplo, en el gimnasio, por ejemplo, no pain, no gain, que tiene que ver, por ejemplo, a que si no duele, pues no está repercutiendo en ese ejercicio que estamos teniendo, pues frases como esa que son mito y que realmente se utilizan de manera errónea. Vamos a hablar con él, con Óscar Ródenas, de este tipo de frases para contextualizar y explicar por qué estas frases pues no son adecuadas, ¿no? También tenemos como cada jueves también a Edén Díez, el profesor de autoescuela y youtuber revolucionario en las redes sociales también, de Aprobado a la Primera. ¿No? Edén Díez nos manda un vídeo sobre la conducción con gasolina y la conducción con diésel, ¿no? Las diferencias y también cómo conducir mejor con cada una de estas energías, ¿no? Y también pues estamos en plena campaña ¿de qué? Pues de matriculación, de solicitud, de listas provisionales, listas definitivas, reclamaciones, y por ello desde la Concejalía de Educación pues han presentado esta mañana oficialmente esta nueva campaña de escolarización de 2022-2023, pues ante los nuevos plazos y las nuevas dudas que todos los años se le plantean a los padres y madres. Y todo eso pues aquí hoy en Viva la Gente. Siéntense un ratito ya, son las 7:30 de la tarde, es hora ya de sentarse, de relajarse y también de disfrutar con nosotros en Elche 7 Televisión. Y continuamos este jueves en Viva la Gente y nos vamos a poner en forma, como lo hacemos todas las semanas, con Óscar Ródenas. ¿Qué tal, Óscar? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a hablar hoy pues, de frases que solemos decir a la hora pues, de la práctica deportiva y que a veces son erróneas, ¿no? Por ejemplo, no pain, no gain, ¿no? A ver, cuéntame un poco. Bueno, pues no pain, no gain es algo que se dice muy a menudo, ¿no? Que, bueno, pain significa dolor, ¿no? O sufrimiento, y gain hace referencia a la ganancia o a la mejora. Sí. Como que si no te duele no has hecho nada. Claro, es algo, ¿no?, que se suele decir mucho, sobre todo en el entorno de gimnasio, que el entrenamiento como que tiene que doler para mejorar, ¿no? Esto hace referencia a estas agujetas que se tienen después de entrenar. Sí. Hay mucha gente que piensa que si no tienes unas agujetas dolorosas no vas a mejorar, y esto es un error. Es precisamente al contrario, ¿no? Una agujeta muy intensa dificulta el progreso y la mejora. Y el entrenamiento no tiene que doler. Esto es a lo mejor en el... No sé, por ejemplo, cuando estás haciendo abdominales y estás ahí que no puede más, y dicen, ¡sigue! Y dices, ¡duele! ¡No, pues sigue! Claro, ¿no? Exactamente. Esto es un error. Ahora, podemos coger esta frase y verla desde otra perspectiva, ¿vale? Y podemos cambiar dolor por esfuerzo, ¿no? Y podemos decir que sin esfuerzo no hay progreso, esto es un hecho. Vale. Hay que esforzarse, el entrenamiento tiene que suponer un esfuerzo, pero no tiene que ser un sufrimiento. Bueno, otras frases también, pero vinculadas a la mujer, es esta de no quiero pasarme, ¿no?, en el gimnasio porque no me quiero poner musculosa. Sí, bueno, esto también es algo, muchas mujeres, muchísimas, tienen miedo a levantar pesas porque se piensan que van a ponerse como Hulk, ¿vale? Y esto no va a pasar nunca. Ni más aunque, que nada porque también el cuerpo es diferente, ¿no? Ganar masa muscular es muy difícil, cuesta mucho, requiere mucho tiempo para un hombre. Para una mujer, mucho más. ¿Por qué? Porque la mujer tiene 17 veces más o menos menos testosterona que un hombre. Vale. Y la testosterona... Vale. ¿Está vinculada con el músculo también? La testosterona es la hormona que induce la hipertrofia muscular. Entonces, si para un hombre es difícil ganar masa muscular y requiere mucho tiempo, nadie se pone musculoso en 3 meses, sí. Para una mujer es mucho más. De hecho... Lo normal es que una mujer, por muy musculosa que se quiera poner, sí, no se ponga musculosa. Ajá. ¿Vale? Eso es lo real. Así que todas las mujeres deberían entrenar con pesas igual que un hombre. No hay ejercicios para hombres y ejercicios para mujeres. No hay entrenamientos para hombres y entrenamientos para mujeres. Hay entrenamiento para ganar masa muscular, entrenamiento para perder peso, entrenamiento para mejorar esto o mejorar lo otro. Pero da igual si eres hombre, mujer... o elfo.
Sí, seguramente lo que no quieran conseguir pues ese resultado, que realmente es que es otra práctica deportiva, no tiene nada que ver, es otra disciplina, que es el culturismo, ¿no? Y las Sí. mujeres que están así tan musculosas, porque son culturistas, están dedicadas a eso, ¿no? Exacto, dedicadas y medicadas, También, y ¿no? muchas cosas. Pero sí, eso es otro mundo. Quien quiera estar fuerte, no de nivel de musculatura, sino de tener fuerza, de funcionalidad, de estar en forma, que vaya y levante peso sin ningún miedo a parecer algo que no quiere parecer. Luego está otros vinculados, ¿no? También con la musculación, que hay que hacer muchos ejercicios de tonificación, ¿no? Para realmente que se nos note. ¿Cómo es eso? Vale, pues la tonificación es un mito. Vale, no, no existe. No, no existe la tonificación, ¿vale? O sea, el músculo ya tiene tono muscular en sí mismo. Es decir, el tono muscular es una característica del músculo. Y todo músculo tiene tono. En una persona que está viva, esto creo que ya te lo he comentado alguna vez. Ahora, por tonificado entendemos ese cuerpo que está duro, ¿no? Que está marcado, pero esto no tiene nada que ver con el tono muscular, sino con lo que hay en ese músculo, esa grasa que recubre el músculo, ¿no? Por ejemplo, esta típica mollita, ¿no? esa típica mollita que está ahí. Bueno, no hay mucho, ¿eh? Que yo de llevar esto no a los es, niños. Esto no es músculo sin tonificar, eso es grasa. Vale. Es decir, no, no, esto no se pone duro. Esto no se pone duro. Esto se pierde. Esto se tiene que perder. Esto es grasa que se pierde. Con un ejercicio y con y lo que está una buena duro, alimentación. Y lo que está ¿no? duro está debajo. Ajá. Vale, entonces no hay entrenamiento para tonificar. Eso de tonificar es un término comercial. No, en el cuerpo se pueden hacer a nivel estético dos cosas: ganar músculo y perder grasa. No hay más. Y cuando ganas masa muscular. Sí. Y pierdes grasa, tienes ese aspecto duro, ese músculo duro y marcado que solemos llamar no tonificado, ¿no? Totalmente. Pero el músculo ya tiene tono, si no tienes tono muscular es porque estás muerto. Uh-huh. Bueno, entonces todos tenemos músculos, ¿no? Pero lo que pasa es que algunos más escondidos que otros. Exactamente, y lo que hay que hacer es sacarlos a relucir. Uh-huh. También hay más frases, ¿no? En torno a esto, frases erróneas que se utilizan. Sí, mira, por ejemplo, una relacionada con la nutrición es mucha gente que dice, ¿no? Que los batidos de proteína, que eso te infla, te hincha, pero que eso no es músculo de verdad. ¿Pero esto es bueno, lo de los batidos de proteína? Sí, claro, por supuesto. ¿Sí? Que es bueno. Dicen, no, no es músculo de verdad, eso lo que hace es hincharte, ¿no? Sí. La proteína es un macronutriente que digamos que son los ladrillos que forman el músculo. Ah. Son como ladrillos de una pared y forman el músculo. Sin esos ladrillos no, no hay músculo, ¿vale? Entonces, esa proteína está en muchos alimentos, en muchísimos alimentos, pero una cantidad X, ¿vale? Por ejemplo, 100 gramos de pollo pueden tener a lo mejor 20, 22, 24 sí. gramos de proteína. Un batido de proteína sí. es proteína concentrada. Se extrae de la leche, del suero de leche. El proceso es cuando se fabrica queso, sale un líquido amarillento, que es suero de leche. Sí. Y de eso, bueno, eso se, por unos procesos, se decanta, etcétera, y de ahí se saca ese polvo. O sea, es algo... Sí, porque parece pues, leche en polvo de bebés. Parece, ¿eh? De hecho sale de la leche. Pues es la proteína de la leche, simplemente ajá. aislada. Es proteína de leche aislada. Y su función en el cuerpo es la misma que la proteína que viene de la carne o cualquier proteína que consumas. O sea, que concentrada. Exactamente, exactamente. Ah, hay personas que necesitan, por ejemplo, deportistas de competición que necesitan X cantidad de proteína al día y a lo mejor no pueden comer lo suficiente para cubrirla. Pues una forma fácil de cubrirlas con estos batidos. Después de entrenar... ¿Se gana más músculo con estas proteínas, con estos no, batidos? No, no, no. Al final lo que va a marcar la diferencia es la cantidad de proteína que consumas. Da igual de dónde venga, pero es más fácil consumirla. Para, por ejemplo, la gente que tiene poca hambre, gente muy delgada, que suele tener muy poquita hambre, come poco, por eso están delgados, pues estos batidos son una forma fácil de consumir mucha proteína de golpe. ¿Pero es correcto en una persona que empieza, que se quiere tonificar para el verano, o que quiere hacer práctica deportiva y conseguir un cuerpo atlético, que se le recomiende estos batidos de proteínas? Es correcto, pero a lo mejor innecesario. Vale, porque decir, se podría hacer de otra manera, ¿no? Claro, es decir, lo primero que hay que hacer es... O sea, ¿no va a ser perjudicial para la salud? No, no, nada no, para de nada, eso, para nada, para nada. Al contrario, si consumes poca proteína, tiene beneficios. Uh-huh. Pero a veces es innecesario, a veces... yo a veces cojo dieta de personas que quieren ganar masa muscular y digo, vea, ¿tú qué comes? Yo como un montón de esto, un montón de otro. Uh-huh. Escríbeme todo lo que comes. Y ves que consumes muy poquita proteína. Por eso no ganas masa muscular. Yeah. Primero, aumenta el consumo de proteínas con la dieta. Y entrena. Eso es la base. Dieta, entrenamiento.
Y ahora, una vez que veas que no puedes ir a más o que no llegas a la proteína que necesitas, que te has estancado porque te falta proteína, entonces puedes tirar de batidos. Pero es un factor que hay que dejarlo un poquito al lado. Hay que priorizar primero entrenamiento, dieta, y eso es un suplemento. O sea, no es algo que es obligatorio. Ahora, si lo necesitas, se consume. Yo, en principio, no se lo suelo recomendar a la gente, porque la mayor parte de la gente no lo necesita. Pero si alguien considero que lo necesita, se lo recomiendo, no tiene ningún prejuicio. Qué importante, que la nutrición y el deporte vayan de la mano para Siempre, esto. siempre. No solo, pues ya sabemos, para quemar grasa, sino en este caso, la verdad, lo del tema de las proteínas. Yo siempre he pensado, porque siempre suelen ser marcas de gimnasio, ¿no? Y piensas, ya lo vinculas a algo como que tiene algo connotativo Claro, es negativo, que ¿no? el marketing que tienen está orientado al culturismo. Entonces, Sí. casi todas las marcas de proteína de suplementos Puede ser tienen por el eso. bote, la foto de un Claro. señor con una masa muscular enorme, Y por culturistas tanto de piensas que no es competición, saludable. claro, y todo el mundo sabe que esa gente no está así solo de entrenar y comer. Claro. Entonces, se relaciona con algo químico, con algo que es para eso. Pero sencillamente es porque se empezó a utilizar en ese sector, porque cuanto una persona más masa muscular tiene y más quiere ganar, más proteína necesita consumir. Llega un momento en que es inviable obtenerla de la dieta. Y empezó ahí. Pero estos suplementos los consumen todos los deportistas de élite. Todos futbolistas, nadadores, tenistas. ¿Sirve también para recuperar a lo mejor después de un partido? No sé. Claro, por ejemplo, no sé, tú imagínate un maratoniano Sí. que hace 3 horas, 2 horas y media de carrera. En ese periodo ha perdido mucha masa muscular, ha degradado mucha proteína. Entonces necesita recuperar. Esa persona necesita recuperar todo lo que ha perdido más lo que necesita. Con lo cual, ese batido es una forma fácil de recuperarlo, incluso durante la práctica deportiva. Una etapa de Tour de Francia, por ejemplo, Eso te iba a preguntar, sobre todo pues en un tour, ¿no? ellos lo Que al día consumen, siguiente tienen que claro, volver. no, pero ellos lo consumen durante la carrera. Ya, para tener más o Porque menos el ahí consumo de estable, esa ¿no? proteína va a hacer que tú pierdas menos, que degrades menos proteína de tus músculos, porque la estás ingiriendo de fuera durante la práctica. Entonces Ajá. es algo que no es un producto natural porque es procesado. De Claro. hecho, es quizás lo más procesado que puede haber, ¿no? Sí. Porque es coger un alimento y sacarle una molécula única. Pero no es algo que se fabrique en laboratorio externamente. Viene de la comida, viene de la leche. Bueno, de estas frases tenemos alguna cosilla más también que las utilicemos de manera errónea. Sí, por ejemplo, el hacer entrenamiento para definir y entrenamiento para ganar músculo, ¿no? Es como diferenciar un tipo de entrenamiento de otro cuando realmente lo mismo que te funciona para ganar masa muscular te funciona para mantenerla cuando pierdes grasa. No hay que olvidar que el definir, que es el perder la grasa que recubre los músculos Sí. para que se vean, no se hace mientras se entrena. Eso se hace con la alimentación, con un déficit calórico. Y el entrenamiento que tienes que seguir mientras haces ese déficit es el mismo. Pues sí, se suele utilizar mucho, sí, porque se piensa que es así. Sí, Primero vamos a esto y claro, ya yo primero hago un entrenamiento para ganar cambiamos músculo y luego ejercicios cambio de para más. ejercicio para... Sí. Pero no, eso es un error. De hecho, lo que se suele hacer para definir es hacer mucho aeróbico, mucho correr, mucha bici y muy poquito trabajo de fuerza. Y eso lo que produce es perder masa muscular. Lo que tienes que hacer es, tú has entrenado para ganar masa muscular, has comido, has tomado batidos o lo que te haga falta. Cuando quieres perder grasa, mantienes tu mismo entrenamiento, sencillamente hay que recortar calorías en la dieta. Eso es lo importante, no cambiar el entrenamiento. El entrenamiento puede ser el mismo para hipertrofiar, para definir, para mujeres, para hombres, para ancianos, para adolescentes, da igual. Y mira que con el paso del tiempo vamos conociendo un poco más pues todo, la nutrición y el deporte, pero sigue habiendo pues falsos mitos y todo esto que al final pues es perjudicial y hace mucho daño a los profesionales que de verdad os dedicáis a esto. Sí, bueno, a veces tenemos que luchar muchas veces contra, por ejemplo, el influencer Claro, que te viene y que dice, dice, ¿cómo que puede di, ser que, que me claro, digas que esto? dice una Ostras. cosa, a que le siguen 5 millones Sí, de personas dice claro. una cosa que realmente no es así, pero hay que luchar contra, a ti que no te sigue nadie, tienes que luchar contra la persona que le siguen millones de personas, y eso a veces es muy difícil. A veces dan recomendaciones que son perjudiciales, otras veces no son perjudiciales, sencillamente No hacer nada, a lo son mejor. irrelevantes, Ya. son perder el tiempo. Por ejemplo, hay ejercicios que se hacen a veces en gimnasio que no son malos, pero son perder el tiempo. Entonces, también hay que luchar un poquito contra eso porque al final se trata de conseguir resultados. Ya, avanzar, ¿no? Claro, avanzar lo más rápido posible
la medida, es decir, sin tener demasiada prisa, ¿no? Sin excederte para no lesionarte, etcétera, pero optimizar el tiempo, porque pasar 2 horas al día al gimnasio durante 10 años, pues es un tiempo perdido cuando puedes conseguir lo mismo en 1 hora al día durante 3 años. Claro. Óscar, gracias por estar con nosotros en este Muchas gracias jueves. a ti. Gracias. Vamos a hacer una pequeñita pausa y estamos de vuelta enseguida aquí en Viva la Gente. Hasta ahora. Continuamos en Viva la Gente y ahora vamos con aprobado a la primera con Eden Díaz, el profesor de autoescuela, youtuber, que nos envía un vídeo sobre las recomendaciones de utilizar bien un vehículo de diésel frente a gasolina. Vamos a verlo. La pregunta del millón, ¿gasolina o diésel? Vamos al lío. Hola novatos, bienvenidos al canal dedicado a todos los que estáis en proceso de sacaros el permiso de conducir o ya lo tenéis, pero queréis saber más cosas sobre vuestro vehículo, el manejo del mismo, la conducción eficiente, seguridad vial. Este es vuestro espacio. Bien, seguro que te has visto en esta tesitura alguna vez y no has sabido decidir bien. O vas a por tu primer coche después de sacarte el permiso y no sabes lo que te conviene realmente. Te voy a contar todos los pros y contras de los motores gasolina y los motores diésel para que así tomes la mejor decisión. ¡Vamos allá! El precio. Cuando vamos a comprar un vehículo y vamos al concesionario o a una compraventa, a igualdad de motorización o más o menos similar, un vehículo diésel va a costar siempre entre 1.500 y 2.500 más caro que un motor gasolina. Esto es debido a que las piezas para construir un motor diésel son mucho más complejas, con lo cual al final se va a notar en el precio. Reparaciones. La mecánica de un motor diésel es mucho más compleja que la de un motor gasolina, justo como os acabo de decir. Con lo cual, estadísticamente, al ser más complejas, los motores diésel sufren de más roturas que los motores gasolina. Y por ello, las reparaciones que vayamos a hacer a nuestro vehículo también van a ser más costosas. Al igual que las revisiones, el aceite del diésel es más caro, los filtros más caros, incluso los diésel más modernos para evitar contaminar más y echar menos gases a la atmósfera, llevan lo que se llama la urea, un depósito extra que tenemos que ir rellenando con el tiempo. Con lo cual se va a encarecer un poquito más esa revisión, datos a tener en cuenta. El combustible. Los motores diésel de consumo combinado, o sea, combinando poblado y carretera, tienen un consumo aproximadamente entre 1 y 2 litros más bajo que un motor gasolina. En este vehículo, por ejemplo, es únicamente de 1 litro, basándonos en los datos que nos da la casa. A este ahorro habría que sumar que el diésel más o menos está a unos 10 céntimos más baratos que la gasolina a día de hoy. Este es el principal argumento de la compra de un motor diésel, el ahorro energético. Tipo de conducción. En condiciones normales, cuando estamos llevando el coche a una velocidad estable, por ejemplo en la autovía, lo que os he hablado antes, el consumo más o menos está entre 1 y 2 litros por debajo en un vehículo diésel de lo que sería un motor gasolina. Pero cuando le vamos a exigir al vehículo, por ejemplo un adelantamiento, necesitamos subir mucho las revoluciones en un gasolina para poder conseguir esa velocidad, vamos a tener que revolucionar mucho más el vehículo que en un motor diésel, con lo cual el gasto energético se va a disparar y va a consumir mucho más que un vehículo diésel. Aquí es más eficiente el diésel, pero claro, no dejan de ser pequeños picos de consumo, que afectarían al consumo global, por supuesto, pero en pequeña medida. Venta del vehículo. Otro factor a tener en cuenta para la hora de comprar un vehículo diésel o gasolina es su devaluación en el mercado. Históricamente, los motores diésel siempre se han devaluado bastante menos que los motores gasolina. Pero en los últimos años, en base a los rumores que dicen que va a desaparecer el diésel, que dentro de X años se van a dejar de vender, la gasolina diésel va a subir mucho más, se va a
a equiparar o sus problemas para poder entrar en algunas ciudades, tipo como en Madrid, que sabemos que hay muchas restricciones, ha hecho que la cosa se haya igualado bastante. Más o menos estaría una depreciación entre un 5 y un 10% inferior en un diésel que en un gasolina a día de hoy. Durabilidad. Hablando siempre en igualdad de condiciones, mismos kilómetros, mismo tipo de conducción, mismas velocidades, la durabilidad de un vehículo diésel es mayor que la de un coche gasolina. ¿Por qué? Porque un diésel siempre va a trabajar a menos revoluciones, su potencia va a entregar a unas revoluciones más bajas que las de un gasolina y su esfuerzo va a ser mucho menor, con lo cual el desgaste de un vehículo diésel siempre va a ser menor que el de un gasolina. Va a durar más kilómetros. Conclusiones finales. Y ahora, teniendo todos estos datos, ¿qué nos compramos? ¿Un diésel o un gasolina? Pues depende. ¿Depende de qué? Del uso que le vayamos a dar a nuestro vehículo. Si vamos a hacer entre 20 o 25.000 kilómetros al menos al año, anualmente, nos conviene un diésel. Vamos a ahorrar en dinero y vamos a poder sufragar el gasto inicial que hemos hecho al comprar ese vehículo, contando reparaciones más caras, revisiones más caras, el impuesto más caros, todo es más caro en un diésel. Con lo cual, lo único que vamos a poder ahorrar es en el consumo diario de gasolina, que es más barata y consume menos. Por eso necesitamos hacer una cantidad de kilómetros muy alta, ¿vale? Entre 20 y 25.000 al menos, para a los 6-7 años rentar ese vehículo. Si yo le voy a hacer 10-12.000 kilómetros a un vehículo diésel, lo rentaría más o menos en 12-13-14 años. A lo mejor ya he vendido el vehículo en 10 años, o lo he cambiado por otro, y he perdido dinero. Así que si no vais a hacer esa cantidad de kilómetros, tenedlo claro, un gasolina es la clave. Mi recomendación, un gasolina. Pues la gran mayoría de gente no hace esa cantidad de kilómetros. La media es anual de un español en un vehículo está más o menos entre unos 8 y 10.000 kilómetros. Luego es un motor que funciona más suave, hace menos ruido, es más barato a la hora de comprarlo, es más fácil de llevar, al contrario de lo que piensan todos los novatos. ¿Por qué? Porque creen que al calarse menos es más sencillo llevar, pero quitando lo que es el que, digamos, un gasolina le cueste un poquito más al salir, que ya sería hacer el juego embrague acelerador, quitando esa pequeña curva de aprendizaje que en poquito tiempo la vamos a superar, para todo lo demás un gasolina es más sencillo de llevar. Bien, espero que os haya gustado el vídeo y que gracias a toda esta información pues sepáis diferenciar bien entre un motor gasolina y diésel a la hora de ir a comprarlo y tengáis esa decisión un poquito más clara. Para cualquier duda, comentario, si no tenéis claro aún si es diésel, gasolina, decidme cuántos kilómetros vais a hacer al año, os hago un pequeño cálculo y os lo digo bien claro. Así que dejadme un buen like y nos vemos. Gracias, Eben. Vamos ahora a hacer una pequeñita pausa y volvemos enseguida aquí en Viva la Gente. Ya estamos de vuelta en Viva la Gente y saben ustedes, nos encontramos en semanas pues de campaña de escolarización, de esas solicitudes de matrícula, de listas provisionales pendientes, de esas reclamaciones, de esas listas definitivas. Pues en el Ayuntamiento de Elche, desde la Concejalía de Educación esta mañana, la concejala de Educación, María José Martínez, ha presentado esa campaña oficial de escolarización de 2022-2023, pues frente a todas las dudas que se plantean cada año para las diferentes familias de padres y madres. Vamos a verlo. Solicitudes de una oferta de 375. En totales tenemos que han habido 1.629 solicitudes de una oferta de 2.259 plazas. Como dato a destacar, yo os diría que del censo de tres años, que es de 1981, hay 352 que no han solicitado plaza pública, es decir, plaza de tres años en cole público. Deciros que los centros que han recibido más solicitudes que plazas ofertaban
han sido fundamentalmente cuatro concertados, Lope de Vega, Sagrada Familia, Nuestra Señora del Carmen y San Rafael, y luego el Colegio Público Princesa de Asturias. Aquí hay más solicitudes que oferta. En el resto es todo lo contrario. Como habéis visto de los totales, hay más oferta de plazas que solicitudes realizadas. Un dato importante también que nos gusta dar todas las campañas es que el 96% de las solicitudes presentadas en 3 años han obtenido plaza en primera opción, es decir, en el cole elegido en primera opción por las familias. Un total de 96% de las solicitudes. En relación a las escuelas infantiles de consellería, informar también de que en un año han recibido 157 solicitudes que plazas, y en 2 años, sin embargo, han sobrado 36 plazas. Por eso os decimos que probablemente todas las solicitudes de 2 años se puedan ajustar bien y tengan plaza. Y sí que nos ha trasladado Consellería, ante la abrumadora petición de plazas en un año, que van a valorar la posibilidad de abrir algún aula más de un año para hacer frente a esas solicitudes que han tenido, que han sido muchas. En relación a las escuelas infantiles municipales, deciros que en bebés hemos recibido 18 solicitudes de 16 plazas ofertadas, en un año hemos recibido 282 solicitudes de 155 plazas ofertadas y en 2 años 259 solicitudes de 192 plazas ofertadas. Como os digo, entendemos que con la oferta de todo el entorno educativo que tenemos en el municipio, pensamos que se puede encajar todo. Y luego informaros, porque es importante, que fuera de plazo, desde el 5 de mayo en la Concejalía de Educación se están recibiendo estas solicitudes por diversos motivos. No han podido participar en el proceso ordinario y hasta la fecha de hoy llevamos también recogidas 116 solicitudes fuera de plazo. De ellas, 57 son de infantil de 3 años y 13 de 2 años. Como digo, esto permitirá ajustar toda la oferta de 2 años y de 3 años. Y terminamos aquí hasta Viva la Gente de este jueves. Ya saben que mañana volvemos a la misma hora, 7:30 de la tarde, aquí en Viva la Gente en Elche 7 Televisión. Hasta mañana.